No va más, Colorado el 19, gente, para sacarse el sombrero lo que hizo el Colo Barco hoy. Hoy el Colo Barco fue un referente en la cancha de Boca con 18 años. No estamos hablando de Benedetto, no estamos hablando de Paul Fernández, no estamos hablando de Figal, no estamos hablando de Chiquito Romero, estamos hablando de un pibe que viene de las inferiores, que le sacó el puesto a Fabra, que le sacó el puesto a Sandes, que la gente lo pedía y hoy quedó demostrado. Puso la cara y el cuerpo, las ganas, en el peor momento de Boca. Cuando la gente cantaba jugadores la concha de su madre, que después todos terminaron aplaudiendo y diciendo dale Boca, cantaron jugadores la concha de su madre, el único que ponía huevo era el Colo Barco, uno abajo con Deportivo Pereira, que no lo conocía nadie el equipo, y Boca hoy zafó. Boca hoy zafó y no es para destacar esta victoria, ¿eh? Algunos se van a poner contentos, los hinchas de Boca, sí, pero hoy, gente, Boca jugó mal. Casi lo pierde con un equipo medio pelo para abajo de Colombia. Los referentes no aparecieron. Benedetto, que juega con el nombre, porque el chabón no te corre una bocha. Que se hace el ídolo, el crack, amigo, vos no sos Tevez. Vos no la rompiste en Europa. Fuiste a pasear al Elche, fuiste a pasear a España a tomar café. Y ahora venís acá sobrado a jugar. No, hermano, poné huevo, poné huevo. Perdés contra Estudiantes y te vas al bosque a festejar. ¿A festejar qué? No podés salir a la calle si perdés en Boca. No podés salir, no te pueden ver festejando si perdés en Boca. Encerrate, levantate temprano otro día, seguí entrenando. Porque Boca es el día a día. En Boca se gana o se gana. No estás en Banfield, no estás jugando en Patronato. Estás jugando en Boca. Y la gente te pide ganar. Quedó demostrado hoy que la gente se calentó. Hoy si Boca perdía, se pudría todo. Iban a amenazar a los jugadores, no iba a salir nadie. Hoy si Boca perdía, se pudría todo. Y estuvo a 10 minutos de perderlo. Si no aparecía Segovia Víncula de otro partido, porque la tuvo y le dio y entró, Boca hoy pierde. Sin dudas que pierde. Zafó también por el VAR, porque si no era gol de Deportivo Pereira en el primer tiempo. Zafó por el VAR. Y yo, aunque hoy Advíncula haya metido el gol, yo la verdad soy crítico con él. Siento que juega sobrado también. Siento que se cree el Pupi Zanetti. Que no sé, que es carismático. No, hermano. Vos jugaste en el Rayo Vallecano nada más. Y sos titular porque sos de Perú. Si no, no jugás en ningún lado más. Así que poné huevo. Tenés la casaca de Boca. Y poné huevo. Que quede demostrado si sos bueno, jugá. Si sos bueno, jugá. Así que nada, amigo. Ahora vamos a pasar a un análisis que tengo de Mariano Clos y de La Torre, que se los quiero mostrar, que estuvieron relatando el partido y hicieron un breve análisis, especialmente destacando la actuación de Barco. Pasamos. Ha hecho estragos por el sector izquierdo el joven Barco, que tiene por delante, ¿no? O ha tenido por delante a Sandes y a Fabra en la figura de Boca Juniors. Se puso él, el equipo, pidió todas las pelotas. Arley que... Totalmente, y son muy merecidos, porque a veces uno cae en exageraciones que de pronto no tienen nada que ver con el rendimiento. Señoras y señores, esto se acaba. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Boca lo dio vuelta, perdía 1-0, ha ganado en su casa 2-1. Creo que el gol de Advíncula destapó la olla. Porque hasta ese momento, si bien en el segundo tiempo fue mejor Boca, en el primero fue mejor Pereira, había caído en una depresión y una angustia, una desesperación, que parecía improbable que surgiera de eso una remontada. Sin embargo, el gol de Advíncula pasó a inyectarle a Boca más energía, más entusiasmo, y a Pereira todo lo contrario. Le agarró el miedo, empezó a hacer tiempo, empezó a cubrirse. Y la expulsión todavía acentuó esa sensación. Estaba para Boca todo dado para ganar el partido y lo hizo a través de un Barco admirable. Jugar con este coraje, Mariano, a los 18 años es admirable. Están reclamando la gente del Deportivo Pereira al árbitro, seguramente. No sé si tiempo, no sé qué cuestión. ¿Será que el gol anulado del primer tiempo? En fin. Ya lo sabremos.
Multiplica tu... Todos con el chico que jugó con un desparpajo. La verdad que fue un segundo tiempo del pibe. Pero a veces uno cae en exageraciones porque, bueno, hay que... Hay un aparato atrás y hay pocas figuras rescatables en el fútbol argentino. Entonces a veces le hace una concesión a esa exageración. Pero en este caso, lo del chico que ya venía apuntando y aparte... el pibe carga con esas expectativas que había de los partidos en reserva y la gente y de todo el aparato de promoción que hoy tiene el fútbol. Pero la verdad que hoy estuvo muy a la altura, Mariano, de lo que se esperaba y de lo que había mostrado antes de llegar a Primera División. Igual esto requiere un análisis profundo. Que el chico de 18 años, claro, jovencito, de poca experiencia en Primera, sea quien tiene que remontar este barrilete con jugadores hechos, ¿no, Diego? Bueno, tal cual, a Boca le faltaba ese desparpajo, porque a veces lo que te roba, después podemos hablar de jerarquía de plantel, hay un momento, pero lo que te roba la duda es el atrevimiento para jugar. Y este pibe llegó y con toda esa ilusión y las condiciones que tiene, por supuesto, se cargó el equipo en el segundo tiempo. Dijo, dámela a mí, yo marco, yo hago pases en la mitad de la cancha para progresar y yo desbordo. Porque en algún momento decíamos con Mariano, era win izquierdo también, no solo lateral. Se sin duda lo de Barco hoy, gente, para sacarse el sombrero. Para que lo encuentren y ahí darle la posibilidad a Villa de desbordar. Y después fue win izquierdo también en alguna jugada. Se desdoblaba, iba atrás de Villa para terminar tirando centros. Y los centros... con una calidad, fueron venenosos los centros que tiró, al lugar donde molesta, donde cuesta defender. Bien, abajo contigo, Diego. Mariano, estamos con Paul Fernández. Bueno, era lo que necesitaban, esta muestra de carácter y sobre todo que ayudados por el resultado, por una victoria para sacarse esa mufa. Sí, creo que fuimos de menos a más. No estamos teniendo la cuota de suerte necesaria para abrir los partidos. Pero en el segundo tiempo creo que hubo un solo equipo, ellos se encontraron con una contra. No hacen el gol y bueno, después fuimos con orgullo, con ganas de sacar esto adelante, la gente empujó, nosotros lo sentimos y bueno, estoy muy contento porque los chicos del club nos están ayudando mucho.